Señores, buenas noches. Aquí estamos nosotros reencontrándonos de nuevo con todos ustedes en este espacio La Verdad de los Hechos, gracias a esta transmisión por estos canales 24 del Cable y 69 de UHF. Un agradecimiento eterno tengo hacia ustedes, hacia la gente que le da seguimiento a este programa. Muchísimas, pero muchas gracias por el favor de su atención para nosotros como grupo. De trabajo, eh, un placer de verdad eh, entrar a sus hogares a esta hora. Como decimos un buen dominicano, es justo y necesario. Recordamos nuestra cuenta en YouTube, Miosotis Grullón es nuestra cuenta. Usted va a entrar a YouTube, le coloca Miosotis Grullón. se suscribe primero, antes de cualquier cosa, le da la campanita para recibir las notificaciones se conecta inmediatamente con nosotros, con lo que nosotros hacemos aquí diariamente. Las notificaciones es para que usted siempre reciba en el momento que nosotros subimos algún material a la plataforma de YouTube, así que ya ustedes lo saben. Miren, hoy estamos de allanamientos, en allanamientos por todas partes y es justo y necesario nosotros puntualizarles algunos puntos que son de interés nacional porque son Noticias de último minuto, que es justo y necesario nosotros hacerlo. El Ministerio Público ha estado realizando allanamientos desde las tempranas horas, comenzó de este día, en distintas residencias. Durante la madrugada, representantes del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional realizaron varios allanamientos en Santo Domingo y Santiago sin que hasta el momento se conozcan las razones. Los allanamientos se realizan y se realizaron específicamente en el residencial Lía Cristina, en la avenida Núñez de Cáceres, en una torre de la avenida Bolívar del Distrito Nacional, mientras que en otros operativos se registran en Santiago de los Caballeros, específicamente en el residencial Doña Elena. Hasta el momento no se ha ofrecido informaciones sobre las causas de los allanamientos, hasta este momento que yo estoy compartiendo con ustedes. Hasta el momento no se ha observado que los representantes del Ministerio Público salgan del edificio porque se han mantenido durante el día completo y ese allanamiento inició a las, desde las nueve de la noche de, del día de ayer. Es decir, que se pasaron prácticamente desde las nueve de la noche la madrugada completa eh, y parte de este día, hasta este momento que nosotros estamos compartiendo con ustedes, que uno está a la espera de que sigan saliendo informaciones en ese sentido. Eh, hay otro punto que yo no quiero que se quede en este programa, que es justo y necesario nosotros conversarlo con ustedes, y es la situación de Barahona, óyeme, Barahona, lo que se ha dado con el director de asuntos internos de Barahona, eso no tiene parangón, porque es una similitud de lo que se dio aquí año 2010-2011 con el caso del DICAN, que se extendió, comenzaron el proceso de seguimiento y prácticamente podríamos estar hablando hasta casi 2015. ¿Qué pasa en la República Dominicana con tantos hechos de esa índole? Óyeme, que mencionen a la hija del director de asuntos internos de Barahona, a su esposo y siendo acusados ambos en el rato de otro agente de la Policía Nacional. Lo que más me gustó fue que el actual director de la Policía Nacional... Inmediatamente se dio a conocer los hechos en que este agente de la Policía Nacional había sido secuestrado en Barahona. Le llamó, le prendió el bombillito. Y qué extraño. A un agente de abajo de la policía. Tengo entendido que es un cabo. Un secuestro y la forma, y lo golpearon. Y después lo dejaron, dice, dijo él en el primer momento que él se escapó. Entonces el director de la policía dijo, bueno, vamos a buscar una comisión para investigar. Ya van 14. 14 van. Eso le da a uno una lectura enorme de cómo es que este pedacito de tierra está parado. Yo siempre se los he dicho, hay gente que se ofende cuando se lo dicen. Pero este pedacito de tierra, miren, aquí recientemente, ahora, hace apenas días, se han concluido dos ferias de vehículo. Un éxito. Y entonces los bancos dicen: un éxito arrollador. Pero tú hablas con esta gente aquí, coño, qué mala está la cosa, mi osotio, usted sabe lo que es eso y esto que lo otro. Le pregunta al otro, ya usted sabe, viviendo, le pregunta al otro, no, pero usted sabe ahí entre Luca y Juan Mejía y ahí va a estar tú atando cabo, atando cabo, atando cabo aquí, por el aquí, por ahí, por todos los lados. Y la gente te va a decir que, cónchole, el de abajo, el que el que no tiene ningún tipo de, pos, de posibilidad de insertarse, ni con la mafia, ni con lo poco, lo lo, 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 ¿cómo es que dice el refrán? Lo mucho hasta Dios lo ve. O es al revés, lo poco hasta Dios lo ve. No, lo mucho hasta Dios lo ve. Voy a tener que hacer mi cursito de, de mis refrán y mi cosa. Y entonces, cuando tú miras ese panorama, te dice óyeme, pero con razón es que hay tantos casos, porque esta semana es de todo que nosotros hemos tenido. Iniciando con esos allanamientos que iniciaron a, a las nueve de la noche ayer. Desde ayer están en eso. Hasta la suspensión del director de asuntos internos de la Policía Nacional en Barahona. Primer teniente, José Antonio Suero Carrasco. Van 14 agentes detenidos. Se repartieron la droga. Él no, él está suspendido porque todo eso está en un proceso de investigación. Porque su hija y el esposo de su hija participaron en el rato de la gente, de la policía. Que cuando ellos lo tenían secuestrado dijo. Le dijeron a ellos, búscame los cuartos, y él dijo que el saco de droga lo vendió en dos, entonces dijo, el de esos dos tengo 300 mil, ya, ya yo gasté 300 mil pesos, para que usted tenga una mínima idea de lo que yo le estoy conversando a usted. Allanan la residencia del coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez, en el sector del Millón. La información fue ofrecida por un residente en la torre, cuyo nombre se hace reservas, quien se mostraba incómodo debido a que las autoridades no lo dejaban entrar a su hogar. El apartamento allanado se encuentra en el cuarto piso del edificio y según el informante, la madre del oficial también vive en la edificación, pero en otro apartamento. El edificio está ubicado exactamente entre las calles Francisco Prats Ramírez y Guarocuya. Mientras que otros operativos se registraron en Santiago, específicamente en el residencial Doña Elena. Para que usted tenga una idea de todo el movimiento que usted ha visto durante todo este día. Entonces, allanaron esa residencia de un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana que lleva por nombre Erasmo Roger Pérez en el sector en Millón. Representantes del Ministerio Público allanaron su residencia, eso lo comenzaron anoche ubicada en, la resi en el residencial Lía Cristina, próximo a la avenida Núñez de Cáceres, en el sector El Millón. Le estoy compartiendo con ustedes todo esto, porque nosotros vamos a tener que cerrar este fin de semana como súper complicados. Y esta información... Para completar es como un menú. Un menú delincuencial. Para que usted tenga una mínima idea. Porque mira de qué estamos hablando de coroneles, generales, de la Fuerza Aérea Dominicana. Estamos hablando de asuntos internos de. Eh, imagínate, el director de asuntos internos de la Policía Nacional en Barahona, Yo no sé, pero yo creo que estamos locos. ¿Ven, la ministro? Yo creo como que eh, la gente por bienestar. Señores, miren, lo mal hecho, usted dura mucho tiempo, puede ser que usted dure 10 años, 20 años, 30. Y cuando tú vienes a ver, tú le hiciste joven y llegaste a los 60, 60, 70, pero te lo descubren. Entonces peor para ti, porque ya tú tengas una etapa que tú quieres estar tranquilo. ¿Tú crees que sea posible que a uno le digan esta información? <coughs> Arrestan al general Juan Carlos. Torres Roviú, ex jefe del CESTUR, y a otros oficiales en Operación Coral 5G. Usted sabe que aquí vamos por nombre. Arrestaron al general Juan Carlos Roviú, ex jefe del CESTUR. El Ministerio Público informó sobre el arresto de varios oficiales activos de distintos cuerpos castrenses, incluyendo. A3 con el rango de general, como parte de la operación Coral 5G, por presunta corrupción administrativa. Es decir, a3 con el rango de general. Se trata del general de la Fuerza Aérea Dominicana, Juan Carlos Torres Roviú, ex jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, CESTUR el general Julio Camilo de los Santos Viola, también de la Fuerza Aérea Dominicana, y el general eh, Boanergis Reyes Batista, del Ejército de la República Dominicana. Además, el operativo Alcanza, al capitán de navío, Franklin Antonio Mata Flores, a José Manuel Rosario Pirón, a los coroneles Carlos Augusto La Antigua Cruz y Miguel Ventura Pichardo, a Erasmo Roger Pérez Núñez, al Cabo eh, Geoanán Rodríguez Jiménez y a César Félix Ramos Ovalle. Coral 5G, que así es que se llama la operación del Ministerio Público, se desarrolla como parte de las acciones contra la corrupción y la impunidad encaminada por la gestión del Ministerio Público, que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito, según estas informaciones que han salido calientitas y que estamos compartiendo con ustedes en un comunicado de prensa por parte de la Procuraduría General de la República. El equipo de fiscales practicó 49 allanamientos hasta este momento que yo estoy compartiendo con ustedes en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago y La Vega. Los operativos son encabezados por... Los procuradores adjuntos Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho, titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PETCA. Entonces, dicen ellos que el expediente ya judicializado, que se procedió en la operación coral y que procede a esta etapa procesal abierta. Con Coral 5G. El Ministerio Público presentó pruebas que llevaron a la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional a imponer el pasado 10 de este mayo de, de este año 18 meses de prisión preventiva para que ustedes sepan que esto es un proceso de investigación de lo que se está dando a raíz del apresamiento el eh, de. El conocimiento de medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre es director del Cuerpo de Seguridad Presidencial Cuset, Rosy Guzmán Sánchez, la pastora, así como del cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, que es el hijo de la pastora, el coronel policial Rafael Núñez de Asa y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? En la República Dominicana, en un lugar, ustedes no ven cómo nosotros nos dicen que nosotros estamos en la República Dominicana. Me excusan con lo que yo voy a decir ahora. Pido excusa porque la sensibilidad del mafioso no le gusta que la pongan al. A la consideración de nadie, mucho menos en un medio de comunicación. Pero aquí hay un bienestar en este país que yo me quedo sorprendida. Mire, yo fui a una tienda a comprar un equipo. Y yo fui, oh, escuchen lo que me pasó. Yo fui hoy. Digo, relativamente el día que fui. Y vamos a poner, yo fui hoy. Y entonces me dice la muchacha. Quedan seis en existencia. Como estábamos iniciando el mes de noviembre, yo le dije a ella, ah, pues yo voy a venir cualquier día de estos. Y me dice ella, no creo que eso dure mucho. Yo creí que era porque el que te quiere vender, te dice a ti una estrategia para que tú resuelvas. Como yo no tenía prisa, yo le dije: Yo vengo en unos días. Me voy. Después mi hijo me dice a mí: ¿Cuántos días han pasado? Le digo yo: Una semana. Y me dice: Llámate. Por si acaso no vaya a hacer cosas. Y digo yo: No, tú? si nosotros fuimos hace que la semana no está completa. Eso está ahí, tú eres loco. Cuando yo. Cojo el teléfono y llamo, me dice la muchacha, no, no hay. ¿Cómo que no hay? Yo estuve allá y hoy se cumple la semana. Dice ella, yo le dije a usted, usted no es la fulana de tal, que usted vino, que yo qué. Sí, ah, yo le dije a usted, cómprelo, que no va a estar. Cuando yo llamé a mi hijo, yo le dije, me acaban de decir que el producto no está. Y él le dio un ataque de risa, de esta risa que le da a la gente como, como queriendo decir, como, yo, yo, yo no te lo dije, que resolviera rápido. No estaba. Y no estamos hablando de tres pesos. Porque si son 20 pesos, tú dices, bueno, imagínate, ¿cómo no se iba a vender si eso eran 20 pesos? Yo se lo dije a usted que se lo llevara. Yo tuve que esperar que ellos empezaran a buscarlo en cualquier sucursal y lo zancajearon en Santiago de los Caballeros. espera otra semana más para que te manden el equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que este país, hay dos países. Uno en el que vive usted. Que usted trata de que si usted se consigue tochelito, si usted ve ese celular ahí, usted no es del que lo agarra y se lo mete aquí abajo y se lo lleva para su casa. No, porque usted dice no es mío, usted es una gente con formación, con criterio, con buena costumbre. Pero aquel, con gente fina, con condiciones especiales. Digo condiciones especiales, porque mira, llegar a ser general, es eh, ministro. Mira, llegar a ser, cuando yo veo un general, yo, yo, porque es una figura como que, 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 que como que tú te, como que te da como cierto, mira, el general, tú como que te recoge, tú dices, wow. A mí me hubiese gustado ser generala. ¿eh? Tú te imaginas, yo, la general a mí osote y Grullón, un palo. Me hubiese gustado a mí eso. A mí me gustan los organismos castrenses, en, en todo el sentido de la palabra. Y tú ves una gente que lleve a, a general, mayor general. Y tú verlo de que lo fueron a buscar a su casa. Gente joven, gente con una familia hermosa, gente que vive bien, pero no se conformó. No se conformó. Y en la vida hay que conformarse. Si yo voy a la casa del ministro aquí, y él me dice, mío Soti, venga para mi casa, y me hace un locrito, ¿de qué, ministro? Usted me puede hacer un locrito. Sí, pero vamos a poner lo que no tenga eso, que tenga, vamos a ponerlo con salami. Y me dice a mí, mi osote, yo la estoy invitando a mi casa, eh, pero mire yo, mire el menú, un locrito de salami, mire cómo lo estamos poniendo, porque tampoco uno puede ir a una casa ajena a, a exigir. Entonces, y uno lo que quiere es compartir y divertirse. Entonces viene el ministro y dice, yo voy a hacer mi osotis un locrito de salami. Yo no puedo decir nada porque hasta bueno es un locrito de salami. Usted sabe lo que es un locrito de salami bien hecho y calientico. Y viene él y me dice: Y voy a comprar un plátano maduro porque nada más vamos a comer él y yo. Bueno, y alguien que se agregue ahí. Pero un plátano maduro da uno. Usted lo va a poner en fritico, ¿eh? Entonces, un platanito maduro. Y vamos a poner, para no coger mucha lucha, una ensaladita verde. Una ensaladita. Ahí, ¿qué más puede ser? Ah ah, 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 bueno, el que lo invitan tiene que llevar el aguacate, porque algo tiene que ir, no va, no va a ir vacío. Y si usted quiere llevar, ¿qué? Porque hay que beber. Pero puede ser dos o tres limones para hacer una limonadita natural, hace una limonadita natural y, y se compra dos o tres, eh, 30 pesos de hielo en el colmado. Y se prepara eso. Tú sabes lo bien que se pasa eso. Ese rato. Con ese locrito. Y, esa, eh, y ese compartir. Y esa chercha. Y esa risa. Y eso. Mira esto. Mira lo otro. Tú viste aquello. Y tú viste lo otro. Y tú pones una musiquita y de todo. Ah, pero es que si usted quiere camarones y esos camarones no dan con el salario que usted tiene de algún sitio, usted se va a robar para usted comerse esos camarones y poner eso. O, o, o de que, langosta. Langosta. O mío, Soti, mejor, ¿qué, qué, para, qué para, para la casa? Vámonos para un restaurante. Pero usted va a ir para un restaurante porque usted no sabe lo que el otro va a pedir. Dice, si a mí se me antoja, tráeme un, un, unos camaroncitos. Pero de entrada, el plato fuerte no ha venido. Lo que le quiero decir es que la vida, somos nosotros los seres humanos los que nos lo complicamos. Nosotros nos complicamos la vida. Porque mire lo fácil, mire el menú que yo le he puesto. Le he puesto algo, mire, que el que no tiene pase un locrito, está complicado el asunto. Porque hasta en, hasta en el colmado tú compras el salami, el pedazo de salami. Lo pica, picadito, 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 un sobrecito de salsa. Uh, si le quiere echar sopita, ¿verdad? hay mucha gente que le... Mientras más natural, mejor ajo, cebolla, eh, tomatico, todas esas cositas que se le echan ahí. Y tú sabes lo bien que tú lo pasas. Y tú, lo, y tú comporta, eh, compartiendo con la gente tuya. Y entonces tú quieres pasarte la vida entera comiendo camarones, comiendo langosta, pero tú no produces para eso. Entonces te invitan a una torre de, de, un, de un igual que tú. Y tú vas a esa torre y tú dices, wow, pero esto yo quisiera tenerlo. Porque así es que se le abren los ojos a toda esa gente que se meten en todos esos problemas. Porque dígame usted, la pastora estaba rezando, ¿era en la iglesia? Ella le estaba diciendo, pero Dios, ¿y esto que lo otro que aquello? Y ella creía tal vez todo estaba normal hasta que Cáceres vino a llenarle los ojos y a decirle, vamos allí. Y ella empezó a ver cosas que ella dijo, esto me lo mandó Dios. Pero Dios no te manda eso. Dios te dice, ¿tú estás haciendo una carrera universitaria? Sí. ¿Te vas a graduar? Sí. Ah, estoy estudiando medicina. Me gradúo. Pero después que tú te gradúas, no es que tú vas a conseguir cuarto porque tú eres de graduado de médico. Un médico general es nada. Lo que hace a un médico en el tiempo es las páginas para la izquierda, un diplomado, una especialidad, como mi querido doctor, lo, lo, todos mis amigos que yo tengo que tienen 50 años dentro de la medicina, pero son cardiólogos. Tienen sus especialidades, tú vas donde ellos y ellos nada más de verte te dicen, vamos a hacerte este examen, este examen, este examen, este examen. Pues puede ser que tú tengas tal cosa. Te mandan a hacer los análisis, son especialistas, porque un médico general es nada. Es nada. El que es médico general no es nadie. Relativamente hablando, estoy hablando. Entonces, en la vida. Esa bonanza y esas torres es dinero que cuesta. Solamente un mantenimiento en una torre, estamos hablando de más de 100 mil pesos mensuales. Mensuales. Es decir, que tú tienes que producir sobre todo eso. Entonces, eso no lo compra todo el mundo. Por lo menos tiene que ser una gente que tenga una hoja de servicio de 30 y 40 años siendo un empresario próspero. Usted ni empresario próspero. Ni tiene una carrera universitaria. Se metió a la milicia, como dicen por ahí en los campos. Vive de un salario. ¿De dónde tiene para vivir en una torre? Cinco estrellas, como las que hay en este país. ¿De dónde tiene para andar en un Porsche? ¿De dónde tiene para andar en un Mercedes-Benz del año? Aquí dan A con los Mercedes-Benz del año. Aquí yo veo muchísimas mujeres, hasta con unos carros, con una moña arriba, dique de regalo. ¿Y qué carro es ese? ¿Un Mercedes vende el año? Yo le pregunto a usted, gratis, ¿eso sale del aire? ¿Eso sale del cuento? Eso ni sale del aire, ni sale del cuento. Eso ni sale del aire, ni sale del cuento. Entonces, yo lo que quiero con todos estos comentarios que yo le estoy haciendo, mire, de manera llana, vamos a vivir todos la vida con lo que nos toca, de manera humilde. No queremos, no vamos a querer aparentar lo que no somos. Sea usted, llegue a su casa, usted no tiene cuarto para hacer cualquier cosa de arreglo, lo que sea, y son cosas que usted la puede hacer usted mismo, fájese y hágala, no importa el que lo vea. Porque peor es usted querer hacer mucho, muchas cosas sobre la base de hacer, de hacer lo mal hecho. Eso es terrible, hacer lo mal hecho. Porque al final de la jornada pasa lo que yo acabo de hacer en este espacio. Mencionar fulano, un allanamiento. Fulano fue detenido. Fulano va a ser involucrado ahora. Fulano va, va, está dentro de un proceso de investigación. Es una situación sumamente complicada y sumamente difícil. Le pido a todos ustedes que vivan la vida dentro del marco de la prudencia, dentro del marco de las buenas costumbres. Y miren, lo que no es suyo, no lo mire. Mire el ladroncito, la tanta que le dieron. Hasta con una correa le dieron una pela. ¿Tú sabes lo que? Es? Recibir tú 10, 15 fuetazos por tú estarte cogiendo lo ajeno. Un gente joven que puede y hasta montar un negocito en la esquina de su casa hasta para vender, Yaniqueque. Yo le dije a usted, el señor que yo conozco, que todos sus hijos estudiaron. Compró su camioneta, tiene su casa, viviendo de los yaniqueques. En la vida, lo que hay es que darle sentido a la vida. Permítase usted darle sentido a la vida, dentro del marco de lo que tiene que ver con el trabajo, porque el trabajo, sea lo que sea, dignifica y mire y lo motiva. Usted no ve que hay mucha gente de que sufriendo de, que de depresión. El que tiene su tiempo ocupado no sufre de depresión, no tiene tiempo para pensar en disparates y en cosas. El que tiene su tiempo ocupado está mirando en que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que buscar esto, tengo que moverme por allí, porque tiene que vivir. Analice todo esto para que usted vea. Al fin y al cabo uno se va con esa satisfacción del deber cumplido como me voy yo esta noche. Mañana a las 7 de la noche volveremos a reencontrarnos con otra entrega de este espacio. Cuídense mucho.